Historias de la cripta. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Qué sabrán las flores sobre el amor? ¡Vaya! ¡Hola, chicos y chicas! Me estaba ambientando para nuestro sórdido relato. Una historia de amor y morbosa lujuria en el polvo. Ideal para aquellos de vosotros que estáis enfermos, a los que os cuesta respirar. A este relato lo llamo el Triángulo Cuadrilátero. Granja Yates. El Triángulo Cuadrilátero. Algo bien, tráeme huevos. ¡Vamos! Y recuerda, no rompas ninguno, te la cargarás. Ordeña la vaca. La señora Yates quiere sus huevos. He dicho que ordeñes la vaca.
quiere? Bueno, solo quiero hablar, Mary Jo, eso es todo. ¿De qué? Pues no sé, de cosas. Señor Yates, yo nunca le he hecho nada malo. No tiene ningún motivo para molestarme. ¡Ven aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Señor Yates! ¡Se lo contaré todo a su mujer! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Yo llamaré a la policía. Les contaré que te recogí esa noche cuando corrías cerca del Stop and Go, mientras el dueño gritaba que le habían robado. Por favor, llame a la policía, llámela. Prefiero estar en cualquier sitio menos no, aquí. No, no. Estás aquí, pequeña. Ya no te marcharás. ¡Nunca! ¡Ah! ¡Señora Jane! ¡No, estúpida! ¡Mary Jo! ¡Señora Yates! ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! ¿Dónde estás? ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! ¡Mary Jo! George, ¿has visto a Mary Jo? No. ¿No la has oído gritar? ¿Gritar? No, no. No la he oído gritar. ¿Qué tienes en la chaqueta? Estaba ordeñando. Supongo que me ha salpicado. George, tú no ordeñas la vaca. Lo hace Mary Jo. Lo siento, Luisa. No quería hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No se mata a los mozos, se les pega, pero no se les mata. Ya, pero es que ha derramado la leche, Luisa. Ya, siempre habrá más leche, no siempre hay más mozos. Mira, sangre. Debe de estar allí. Llévame. ¿Qué? Ya me has oído, llévame. ¡Llévame! Vale. Ahí. ¿Cómo está? Está viva. Demos gracias a Dios. Oye, no hagas caso de nada de lo que diga porque se ha dado un golpe en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? No lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Mi hombre. ¿Tú qué? Mi hombre. ¿Qué le han hecho? Estaba aquí hace un segundo. Yo quiero que me haga el amor. Pero él no quiere. No quiere. Te lo he dicho. Tarada.
estás bien, Mary Jo? ¿Le gusta? Es madre selva. La he encontrado fuera y me la he frotado por todo el cuerpo para mi hombre. Tú no tienes hombre, Merillo. No hay nadie en 90 kilómetros excepto nosotros. Sí que lo tengo. Un hombre, aunque no quiera tocarme. Es un idiota. ¿Qué está haciendo, señor Yates? Solo intento ser amable, Merillo. Ya, pues yo tengo un amigo y no me hace eso. Yo soy un buen amante. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? Hablar. ¿Hablar de qué? De nada. Luisa, solo hablar. No te he preguntado a ti. ¿De qué estabais hablando? Bueno, yo le he dicho al señor Yates que no sea amable conmigo porque yo ya tengo un amigo así. ¿Qué quieres decir con lo de amable? ¿Qué ha hecho el señor Yates? Maldita sea, Luisa. Ya sabes cómo está, tarada. No deja de hablar de un hombre que dice que tiene. Es cierto. Tengo un hombre. ¿Un hombre, eh? ¿Ese hombre tuyo qué aspecto tiene? Bueno, es muy alto y siempre lleva sombrero y traje. Y siempre me sonríe. Y es grande y fuerte. Ya basta. Un día me hará el amor. ¡Basta, he dicho! ¡Ahora entra ahí! ¡Pon la mesa! Bueno, por lo menos hay una cosa positiva. ¿Qué? Está loca, George. ¿A dónde va a huir una loca? ¿Quién iba a cogerla? Nadie. Exacto. La tendremos toda la vida, George. Ayuda gratis que no irá a ninguna parte. Sí. Esta se quedará aquí para siempre, ¿verdad? Puede. ¿Y eso por qué te alegra tanto? Bueno, como has dicho, es alguien que nos cuidará siempre. Me gusta la idea. Pastelito de pollo, no voy a huir. Pastelito de pollo, no tengo a dónde ir. Pastelito de pollo, no importa cómo ha sido. Pastelito de pollo, un amor he conseguido. Hola.
Me he cambiado. ¿Qué te parece? ¿No te gusta? Bueno, me lo he puesto especialmente para ti. Llevo todo el día observándote. Me da pena que estés tan solo. También he visto cómo me miras. No seas tímido. Sé que me deseas. Está tan loca que no distingue entre esa cosa y un hombre de verdad. Te quiero. ¡No, señor Yates, no! ¡Este es mi hombre! Pero él no es real, Mary Jo. Solo es un montón de paja y un palo clavado en el suelo. Él no puede hacerte el amor. Sí que puede. Algún día lo hará. Sé que lo hará. Escúchame bien, pequeña. No es un hombre de carne y hueso. Yo sí. Yo sí. ¡Yo sí! ¡No! ¡Mary Jo! ¿Dónde has estado? Una alimaña inquietaba a las gallinas. ¿La has cogido? No. No, ni siquiera la he visto. Ahí está tu alimaña, George. Mary Jo que vuelve de ver a su hombre. Así que era eso. Maldita tonta, me ha tenido despierto toda la noche. Eres un idiota, George. Eres un viejo idiota. Hola, Mary Jo. Hoy llevas algo distinto, ¿no? Es para mi amigo. ¿Usted cree que le gustará? Sí, sí. Estoy seguro de que le encantará. Eso espero. Tengo otra cita con él hoy a medianoche. Quizá le guste un poco más vestida así. No voy a huir. Un amor he conseguido. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, George. George, ¿sabes qué te haría si descubriera que me engañas, verdad? Lo mismo que le haces tú a los toros cuando quieres que sean bueyes. No te estoy engañando, Luisa. Ya sé que no, George. Aún no. Thank you.
¡Estás vivo! ¡Estás vivo de verdad! Pastelito de pollo y no me importa. ¡Por fin soy libre! ¡Woo! Pastelito de pollo y no me importa. Es evidente que esa jovencita sabe cómo salirse con la suya, pero es una pena para los pobres George y Luisa. Creían tener sus problemas laborales resueltos, pero Mary Jo creó su propio sindicato con el espantapájaros. Y justo cuando George estaba a punto de recompensar a Mary Jo con un gran incentivo... Bueno, está claro que no se puede decir que haya sido un éxito. Hasta la próxima historia, pequeños. Volveré con otro relato terriblemente traumático.